Muy buenas tardes buenas tardes tengan todos los que nos uh, siguen y los que nos miran <laughs> creo que es lo mismo sean bienvenidos una vez más estoy aquí representando a la iglesia la roca de Club texas sean todos bienvenidos no miro a nadie conectado pero este yo sé que al rato alguien alguien se conecta o alguien lo mira después está esta transmisión, porque el Señor los bendiga grandemente Un saludo de parte del pastor y del obispo de Iglesia de la Roca aquí de Plut Texas Espero que hayan tenido una semana bendecida como yo la tuve Y que esta semana que venga también que el Señor este, los bendiga grandemente Pero este, como siempre voy a empezar con una oración Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por su grande misericordia. Gracias por su bondad, su amor, Señor. Gracias, Señor, por todo, Padre. Nunca, Señor, podré yo pagarte tanta bondad, tanta misericordia, tanto amor, Señor. Gracias, Señor. Bendice cada uno, Señor, que va a estar conectándose más tarde o a ratito. No sé, Señor, usted sabe todo, Señor, que su palabra, Señor Jesús, Nunca regresa vacía, Señor, eso sí yo sé, Señor. Pero este, gracias, Señor, por la oportunidad de venir aquí una vez más, Señor, y traer algo, Señor, de su palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pero este, sean bienvenidos otra vez. Este, que el Señor este los bendiga ricamente. Gracias por uh, conectarse iglesia la roca el propósito de, de nosotros este es de que ustedes eh, ah, engrandezcan este el conocimiento de la palabra del señor por medio de esto y, y también este a veces uno necesita una palabra de aliento uno necesita una palabra de consuelo y eso es lo que tratamos nosotros de traer pero este sean bienvenidos voy a empezar este, al título de mi lección le di venciendo el temor la semana pasada era no soy esclava del temor o esclavo del temor y este, pensando esta semana pues qué voy a que voy a hacer y orando pidiéndole al Señor este sentir de seguir con casi el mismo tema pero venciendo el temor voy a traerles aquí las las llaves por medio de las escrituras, como usted puede Abrir esa puerta para vencer el temor. Y como siempre he dicho, el Señor me habla a mí primero antes que yo traigo e imparto esta lección. El Señor me habla a mí primero y luego les habla a ustedes. Este el, el, estamos viviendo ahorita unos días este, um, peligrosos, así dice la palabra del Señor. Estamos viviendo en unos días donde el temor viene a nosotros por tantas cosas que están pasando, tantas enfermedades y el temor viene y se apodera de nosotros. Pero este tenemos que con la ayuda del Señor Jesús vencer ese temor y cómo con la palabra del Señor Jesucristo. Ahorita vamos a, a leer su palabra y ahí en su palabra él nos dice cómo. Poder vencer el temor. Porque hay mucho temor ahorita, no solo aquí en este país, no solo en este condado, Dios sé, es mundial, porque cosas están pasando alrededor de este mundo que nos producen temor, que nos producen miedo, que no sabemos. El, el, el futuro es incierto. No sabemos qué va a pasar el día de mañana o al ratito. No sabemos, este, no sé, este, los que nos miran de otros países, este, no sé si oyeron, este, la semana pasada, esta semana que pasó, este, hubo un tiroteo aquí en un, en, en una ciudad y este, este, este señor. Este, con una arma vino y este, mató creo que 18 personas, y hirió, no me acuerdo ahorita cuántos hirió, pero este, una, una locura. Y, y eso causó mucho temor en esa ciudad. Las personas estaban, este, que no podían salir de sus hogares, este, no, 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 los negocios los tuvieron que cerrar. No había gasolinera abierta, no había tiendas abiertas, no había, este, donde pudieran ir a comprar comida, donde pudieran ir a, gas, a traer gasolina, donde los niños pudieran ir a la escuela, las escuelas las cerraron. Bueno, este, un hombre, un hombre causó todo esto, todo, todo este temor, todo este, este miedo, este, ni me puedo imaginar personas en iglesias este que no no se pudieron ir a su casa a dormir tuvieron que yo creo quedarse ahí no sé todo de cada cada este detalle de, de cómo pasó pero este me imagino este ahí sin agua y sin comida y, y con temor de que el hombre podía ir y seguir matando a ma varias más personas este Estamos viviendo y el señor jesucristo lo dejó en su palabra que iba a venir días peligrosos días malos, pero qué tenemos que hacer es ir a la palabra del señor y comer esas esas escrituras y este comer de su palabra para poder saber que aunque si vienen y nos matan vamos a estar en los brazos del señor que si vienen y este. Si, sí, sí, este, usted se preguntará, bueno, ¿y dónde estaba Dios y por qué no lo libró? Yo no sé, yo no tengo la respuesta para eso. Lo único que yo sé es que yo sirvo a un Dios grande y poderoso, que él tiene poder, pero también, este, Vivimos en un mundo de maldad, ya se los he repetido muchas veces este año. Vivimos en un mundo lleno de maldad por, por lo que pasó de un principio cuando Él crió el mundo. Él lo crió perfecto, no había enfermedad, no había problemas, no había hambre, no había nada, pero por el pecado, por la maldad de Satanás y por el pecado. Porque el hombre pecó, por eso vino a pasar todo esto, por eso pasa ahora todo esto, por el pecado que hay en el mundo. Pero gracias al Señor que vivimos bajo la gracia y Él está ahí para nosotros. Y si usted no conoce del Señor, usted lo puede conocer este día. Usted cualquier momento, usted puede entregar su vida a Jesucristo. Digo, si no lo conoce, este, yo sé que todos este, saben que hay un Dios, pero conocer, saber que hay un Dios y conocerlo son dos cosas diferentes. Este, pero yo le invito, si, si hay alguna persona que no este, se ha entregado su vida completamente al Señor y decir, aquí estoy, Señor, lo que usted quiera hacer con mi vida pero yo le voy a servir y yo lo voy a amar y yo voy a este, estudiar su palabra y yo voy a, a buscar una iglesia donde reunirme donde puedo aprender de su palabra este, les doy esa invitación aquí en este condado hay diferentes iglesias donde usted puede ir y este, a alabar al señor Juntarse con otros hermanos y hermanas, alabar a Dios y aprender de su palabra. Nosotros este, tenemos nuestra iglesia en, en, en el, el pueblito de Club, Clute, Texas, y este ahí está nuestra iglesia. Hay una iglesia en Freeport, hay una iglesia, este uh, hay dos iglesias en Club de, de, de nuestra organización, hay iglesias de otras organizaciones. Pero este hay en West Colombia, hay bueno en Angleton, hay en Richwood, hay en todos lados. Este, usted puede buscar una iglesia y reunirse y, este, y, y adorar al Señor Jesucristo y entregar su vida completamente. Si usted no lo ha hecho. Si está en otro país, hay iglesias por todos lados también. Este, y si no, usted nos puede preguntar me pueden mandar un mensaje y yo los guío dónde ir a iglesias en todos lados pero este a, donde se predique la verdad y donde porque iglesias pueden haber muchas yo no digo porque religión no salva lo que salva y no sé por qué lo estoy diciendo porque ni está mi lección pero religión no salva lo que salva es tener una relación con el señor jesucristo y obedecer la palabra del Señor como Él no lo dejó. Pero este, no sé por qué lo dije, pero este, ahí va, este, pero siguiendo en la lección, venciendo cómo vencer el temor. Y este, como digo, el Señor me ha hablado a mí antes que les habla a ustedes. El Señor me habló, este, por medio de, de, del, del obispo de la iglesia. Él me dio algo hace unas semanas pasadas del temor. Y, este, gloria a su santo nombre. Este, de, yo puedo sentir la diferencia ahora en mi vida, como este el Señor, estos últimos días, me ha ayudado con el temor. Y, y este, no, no, no soy perfecta, solo soy perdonada. Tal vez dirán, pero bueno, hermana, usted tiene años, sí, tengo 50 años, pero este, eh, eso no quiere decir que no voy a pasar por cosas y que no voy a, no va a venir ese espíritu de temor a mí también, pero lo puedo vencer con la palabra del Señor Jesucristo. Y este, ah, han habido diferentes maneras de. Que en mi vida ha venido el temor, pero este, el Señor me está ayudando, gloria a su santo nombre. Y este, él me ha hablado a mí, como digo, antes que a ustedes. Y aquí este, estoy esta tarde para enseñarles cómo vencer el temor con la palabra del Señor. Vamos a ir a Josué, a vers, capítulo uno, person, perdón. Verso, perdón, siempre que vengo me pongo nerviosa. Este, esa es la verdad, siempre, siempre tengo este nervios de venir aquí, no nervios, de enferma de nervios, no nervio, de, de porque es, es, es algo este, muy sagrado venir y, y, y decir y hablar de la palabra del Señor. No es cualquier cosa. Yo no lo tomo así, yo no lo tomo a la ligera. Pero este Uh, el Señor me escogió y, y yo estoy aquí para servirle a Él. Él es mi dueño, Él es mi padre y Él es mi, mi Dios. Y yo solo obedezco y lo sirvo a Él. De Él sí quiero ser esclava, pero no del pecado y no de Satanás. Pero este, vamos a ir a Josué, capítulo 1, empezando en el verso nueve. Dice: Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. Estoy comiendo esta palabra, estoy comiendo este verso. El Señor está conmigo donde quiera que yo voy, yo no estoy sola. Él está conmigo, gloria a su santo nombre. Así es que sí, sí el, el que esté mirando esto este, y, y sabemos lo que está pasando, este, yo, yo he estado mirando las noticias y cosas pasando, bien feas, bien tristes, pero el Señor, este, si nos agarramos de la mano de Él, Él está con nosotros, Él no nos deja solos. Ahora vamos a ir a Deuteronomio 31. Capítulo 31, y el versos 6 y 8. Deuteronomio 31, 6 y 8, y dice así: Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Cuando yo leí esto, cuando yo leí este versículo, este yo pensé, en, en mí yo pensé, como dice aquí, aquí estaba hablándole él, este, es, Moisés le estaba hablando, está, estaba hablando, digo aquí, pero este yo ahorita cuando, bueno digo no ahorita, pero cuando yo leí este verso, ahorita sí lo estoy leyendo otra vez, pero cuando yo leí esto, yo me puse a pensar, porque dice, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Entonces yo comencé a pensar de lo que está pasando con, con Israel, y este allá en el en en, en donde está pasando todo esto en Gaza y todo eso, pero este, yo, yo comencé a pensar porque dicen que, que personas de, de esa organización jamás ya están aquí en los Estados Unidos y han amenazado, este, o que están en todo el mundo, pero este, han amenazado a los Estados Unidos por estar, por soportar a Israel, nos odian a los Estados Unidos ahorita, pero este, entonces, unas semanas pasadas yo, yo oí en las noticias que estas personas ya están aquí, van a atacar las ciudades grandes y en mi corazón sintió temor. Pero este, este, ah, porque yo vivo aquí y, y yo sé, yo no vivo en una ciudad grande, yo vivo en una ciudad chiquita, pero este, yo sentí, sentí temor cuando yo leí esto, pero... Cuando he, leí esto aquí que dice, no teman ni se asusten ante esas naciones. Este, hay naciones, este, que allá los, los, uh, no, no voy a mencionar porque no debemos de tener odio contra ellos tampoco. Son creación del Señor también, también Él los hizo y no, pero no debemos de tener temor tampoco. Y este, no debemos... De, de asustarnos este, ante las amenazas de ellos porque si aún si vienen y nos matan este nos vamos con el Señor Jesucristo no debemos de tener temor. Yo no sé qué va a pasar este, las semanas adelante, los meses, los años, yo no sé cuánto más el Señor va a venir, viene pronto, yo no sé cuándo, no sabemos cuándo, nadie sabe el día ni la hora, que no los engañen porque nadie sabe el día ni la ni la hora. Pero este el Señor este viene pronto, como digo, no sé cuándo, pero este no vamos a tener temor. Ni vamos a odiar tampoco. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar que el Señor este, tenga misericordia de ellos, que les abra su entendimiento y lo pueden aceptar a Él. Así como Israel que lo puede aceptar y saber que Él es el Mesías que ya vino. Pero este vamos a seguir con la lección. Y, y, y este ahora vamos a leer. ¿Qué puse? 6 al 8. Ok, lo voy a leer todo. Ahora el 7. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente. Aquí este Moisés ya estaba para morir y entonces este le estaba dando instrucciones a Josué. Y dice, sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo. Él iba a dirigir el pueblo de los israelitas. Si lee la, la, la historia al territorio que el señor juró darles a sus antepasados, Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Este yo sé. Que cuando escribieron este libro, este, le estaba hablando, dando instrucciones a, a Josué. Pero también esto es para nosotros este día. Cuando usted abre la palabra del Señor y usted lee algo ahí y usted siente ahí que es para usted, es porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y este, y, y esto también es para nosotros en este día. Así es que no vamos a, a tener temor. Porque el Señor mismo va a estar enfrente de nosotros, va a marchar enfrente de nosotros, nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Así es que no nos vamos a desanimar, no vamos a temer ni nos vamos a desanimar. Pero vamos a seguir, vamos a ir a otra escritura, vamos a ir al Salmo 118, 6. El Señor está conmigo y no tengo miedo que me puede hacer un simple mortal. El 7. El, el Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. El 8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Este, aquí podemos tener amigos, podemos tener familia, pero a veces nos fallan, pero el Señor nunca, nunca nos falla. Y a veces, tal vez, también los amigos, las, las, las familias, los familiares, digo perdón, tal vez nos dejan, pero el Señor nunca nos deja. Él siempre, siempre está con nosotros. Este yo lo yo no lo dijera si yo no tuviera experiencia en lo que el Señor ha hecho en mi vida y como Él ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida en enfermedad, en tristeza el Señor está ahí en problemas el Señor siempre, siempre ha estado conmigo Él ha caminado, yo he caminado con Él de la mano de Él, agarrada de la mano de Él mis 74 años, pero este vamos a seguir vamos a ir a Filipenses en el antiguo en el perdón en el Nuevo Testamento estábamos en el antiguo vamos a ir a, a Filipenses bueno encontré encontré a Timoteo primero también hay una escritura en Timoteo Timoteo segunda Timoteo 1 7. y dice así pues Dios nos no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ha dado un espíritu de valor, de ser valientes, no un, espí un espíritu de y de poder y de amor y de dominio propio. Nosotros podemos saber cómo, cuando vienen los ataques del enemigo o los ataques de este mundo, o yo no sé, cuando podemos razonar y saber de dónde viene y, y poder este ir a la palabra del señor ir en oración porque él nos da el poder y el dominio para poder nosotros hacerlo para poder vencer ese temor ahora este vamos a ir a filipenses voy a buscar filipenses los marco todos, pero a veces cuando agarro la Biblia se me mueven. Este, Filipenses uh, 4, del 6 al 7, y dice: no se inquieten por nada, una escritura muy conocida la debo de saber de memoria. Más vienen porque el Señor me la ha dado muchas veces. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y el 7 dice, el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Él nos da la paz para poder pasar cualquier cosa. Y él cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos también. Si vamos a él, él va a cuidar nuestros porque a veces vienen unos pensamientos que a veces yo digo, pues ¿de dónde salió esto? ¿De dónde, de dónde vino esto? Pues, este, pero podemos ir porque él nos da la habilidad de ir y, y reprenderlo y este, y él nos da la paz que sobrepasa. Todo entendimiento, lo mismo con el corazón. Podemos agarrar este a coraje, podemos agarrar este una mala actitud en el corazón, pero Él cuida nuestros corazones y nosotros le damos la oportunidad que Él lo haga, Él lo va a hacer. Y luego voy a leer el 8 porque me encanta esta escritura. Dice: Por último, hermanos, Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En lugar de estarnos preocupando, este, pues, qué va a pasar con lo que está pasando, verdad? Ahorita yo este estaba pensando, ay, señor, que si algo pasa aquí y bueno uno va, por eso habla aquí de los pensamientos se van ya uno hace unas unas películas, pero este por eso nos dice aquí, en lugar de estar pensando eso vamos a pensar en lo bueno del Señor, en las maravillas del Señor, en lo que el Señor ha hecho. Anoche este no podía dormir y este y estaba pensando y y, y este me puse triste con las personas que perdieron sus seres queridos esta semana, sin esperar, sin estar enfermos, sino que vino alguien. Este, yo digo guiado por Satanás, no sé, tal vez estoy mal, discúlpeme, pero este, también siento por él, pero este, a veces nos dejamos guiar por el enemigo, que él vino y mató a estas personas y ellos, este, Estaban contentos y vino alguien. Y yo estaba pensando todo eso. Y pidiéndole al Señor que dé consuelo a estas familias, que dé conforte a estas familias. Y este, y pensando en eso, este, este, uno va pensando y luego, ay, sí, algo así, ¿cómo? Y luego, ah, quítate de aquí. Y es lo que dice esta escritura. Vamos a pensar en lo bueno. Entonces yo comencé a pensar de algo que el Señor hizo esta semana y este, y le comencé a dar gracias al Señor y me entró un gozo y este, y lo hubiera querido alabar, pero este, no, no, no podía en ese momento, este no quería, mi hija estaba dormida y ha estado enferma y este quería que descansara, pero este me entró un gozo, lo, lo alabé al Señor ahí, a veces tenemos que alabarlo calladito y este, y ahí calladito yo le canté al Señor y le di gracias, y esto es lo que quiere decir esto, vamos a pensar en cosas buenas, en, en todo lo puro. Todo lo que es amable, todo lo que es digno de admiración. ¿Quién es digno de admiración? El Señor Jesucristo. Cuando este yo pensé de esta escritura, él es digno de admiración, porque él es tan bueno, tan santo, tan puro y limpio, y este y él tuvo este un día este. Sus ojos se pararon para que esta mujer tuviera salvación. Este es digno de alabanza y de glorificarlo y exaltarlo. Pero esto es lo que yo sentí de esta escritura. Pero vamos a seguir. Vamos a ir a, a primera de Pedro 5 7. Este es así me la sé de memoria. Dice este uh, que vamos a traer toda nuestra ansiedad a él y este porque a él importa de nosotros este él, él importa de lo que nos pasa a nosotros eso es lo que quiere decir esa escritura en, en primera de pedro 57 este yo he tenido que comer esa esa escritura no la encuentro pero así dice este allá la encontré primera de pedro oh, 57 Depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Hay diferentes versiones. Esta es la Biblia moderna, la que tengo aquí. Pero dice, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Cuando estamos ansiosos, vamos a ponerlo en las manos del Señor. Vamos a poner toda nuestra ansiedad, se la vamos a dar a Él. Literalmente vamos a hacer así. Aquí está, Señor, así le he dicho yo. Un ejemplo, este, aquí está, Señor, yo no puedo con esto, pero este está en tus manos, Señor, porque yo sé que. Esta persona aquí, aunque no soy perfecta, Señor, pero yo sé que soy tu creación. Y yo sé que usted me ama a mí y a usted le importa de esta mujer. Así lo hago y así le digo al Señor. Este usted le habla al Señor como, como usted le puede hablar, pero este es un ejemplo. Pero ahora vamos a ir a Mateo. A Mateo 6, 34. Y dice así, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. So no nos vamos a angustiar por el día de mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a pagar este, la luz? ¿Cómo voy a pagar el gas? ¿Cómo voy a ir a comprar comida? O, o ¿cómo, cómo, este, uh, cómo voy a llevar. A, a los niños, si tiene niños, al doctor, o, o yo no sé, este, tantos problemas, ¿cómo? No nos vamos a angustiar por el mañana, porque así somos los humanos. Nos preocupamos del futuro y el futuro de nosotros ya está en las manos del Señor. Pero así, así soy yo, este, ¿qué va a pasar? Y, y, y esto, y lo otro. Pero el Señor me está ayudando y me está enseñando que el futuro mío y de mi familia ya está en las manos del Señor. este Yo no sé lo que va a pasar el día de mañana o cinco minutos, yo no sé, este, pero está en las manos del Señor. Lo único que yo tengo que hacer es poner todo en las manos del Señor. Dice, porque cada día tiene ya sus problemas. El día de ayer ya pasó. Ya los problemas de ayer ya pasaron, ya no podemos regresar. A veces decimos, quisiera regresar y hacer las cosas de nuevo, ya no podemos. Ya un día que ya pasó, ya pasó, ya no podemos. Pero este, mañana es otro día y trae sus afanes y trae sus problemas. Pero vamos a seguir, vamos a ir a, porque quiero darles todas estas escrituras y luego al rato las pongo. Si no se les queda, la pueden ir. Pueden regresar y este, leerlas por ustedes mismos. Salmos 118 y 6. 118 y 6 dice, El Señor está conmigo y no tengo miedo que me puede hacer un simple mortal. Así que no vamos a tener temor que nos puede hacer una persona, un humano. O, o yo no sé, pero este no vamos a tener temor porque Él está con nosotros. Dice el Señor está conmigo y no tengo miedo porque Él está conmigo. Este el Señor me, me ha estado ayudando. Este a una escritura más, el, el Salmo 27 dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, quién podrá amedrantarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo tendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguarda en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca porque Él es la roca. Él es la roca. Y el siete dice, oye, Señor, mi voz. Cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. Yo comí esta escritura por muchos, muchos días y meses. Es ahí el Salmo 103. Muchas escrituras. Este. Y él me fortalecía. A veces estas escrituras que el Señor nos da son como, yo le digo como inyecciones espirituales, cuando este, este, nos sentimos derrotados, porque a veces nos sentimos derrotados, este, con, con los problemas, los problemas, las enfermedades, este, yo con las enfermedades, pero este, el Señor ha estado conmigo, y sigue estando conmigo, y este, y, y Hubieron, uh, uh, han pasado ya, van a ser cinco años desde que yo me, me, me enfermé, y este, y han pasado muchas cosas, este, pero al mismo tiempo me he acercado al Señor, he, he, he puesto raíces, para abajo, como las palmeras. He echado raíces en la roca que es Cristo Jesús. Así me siento yo, me siento más acercada del Señor. He dejado unas cosas que antes, este, yo miraba o que hacía, este, poquito a poquito no soy perfecta, solo soy perdonada. Pero este, eso ha hecho el Señor por esta enfermedad. Por medio, digo por medio, perdón, por medio de esta enfermedad, el Señor este ha ido poquito a poquito transformando mi vida. Gloria a su santo nombre. Y aquí estoy para honra y gloria del Señor. No yo, yo, yo no soy nada, pero con él sí. Sin él yo no valgo nada, pero con él yo valgo mucho. Valemos mucho. Delante de la presencia del Señor, delante de los ojos del Señor valemos mucho. Tal vez para las personas no valemos nada. Pero para el Señor Jesucristo valemos mucho. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Somos lavados en la sangre de Él. Y por eso Él, nuestro, él es nuestro Padre. Y este, y, y somos. Hijos del Señor Jesucristo. Y eso cuando yo lo pienso, me da un gozo. Y al mismo tiempo, este, que, que me da un gozo, yo quiero que todo el mundo venga al Señor Jesucristo, para que ellos también puedan sentirse así como este, como yo me siento. Este, pero nada más este, vamos a orar por, por los que no conocen al Señor y por los que se han ido. Y este, pero los que me están oyendo y que, que viven por el Señor, gloria a su santo nombre. Pero no vamos a despreciar tampoco, ni a poner el dedo, ni a apuntar el dedo a los que no están viviendo por Él, porque nosotros no somos los jueces, Él es el juez. Y como digo, esto ni estaba en la lección, yo no sé. Pero este, gloria a su santo nombre, este, que Él es fiel y Él es bueno y maravilloso y este y ojalá que este que esto le pueda ayudar he recibido unos reportes no gloria para mí no la gloria y la honra para el señor jesucristo que el señor este me ha usado y no me doy este orgullo, no lo digo con orgullo ni nada, lo digo aquí sencillamente humildemente que el Señor este, ha levantado esta mujer y este recibió unos mensajes esta semana. Tengo que el Señor este, ayudó a personas con la lección de la semana pasada, gloria a su santo nombre y ojalá que esto también les puede ayudar cómo vencer el temor, cómo vencemos el miedo con la palabra del Señor Jesucristo y pidiéndole a él y este y alabándolo a él, pero este tengo un pequeño testimonio este el lunes este yo no me sentía bien este, me he estado sintiendo muy mal con, con uh, mareos otra vez y, y mal, no, no, a veces ni sé cómo explicarlo, pero este, mi hija me invitó, me dijo, vamos a la oración, mamá, y ni lo pensé dos veces. Dije, ok, señor, tal vez así me siento mejor, no sé, y me fui, nos fuimos. Entonces llegamos a la oración y cuando me senté ahí, este, comencé a sentirme bien mal, y este le iba a hacer señas al pastor que me viniera a orar, pero algo no me permitió hacerlo. Entonces me empecé a orar yo solita y traigo unos aceititos para ponerme atrás de las orejas para el mareo y comencé a ponérmelo y, y le comencé a pedir Señor, me siento tan mal. Este tenía unas palpitaciones bien fuertes y, y no sé, este me sentía bien mal. No voy a ir en detalles, era mucho, era mucho, pero este yo ahí comencé a lavarlo y comencé a cantarle me encanta cantarle al señor yo no sé por qué no sé esa es mi manera de alabarlo. Le empecé a cantar y quiero que sepan que de ratito todo lo que yo sentía se fue. Todo se fue. Salí de ahí sin nada, sin dolor de cabeza, sin mareos, sin palpitaciones, sin, hasta tenía como sudores en las manos. Y este Salí de ahí sintiéndome bien y, y esta semana me fui loca, de veras. Hice cosas que no he hecho en meses. Fui a la tienda ya tres veces, creo que fui a Lechiví esta semana. Ese solo es el Señor. Lo digo, este es un testimonio para ayudar a alguien que tal vez está pasando por lo mismo. Este, el Señor sana. Él salva y Él sana. Y Él este, tocó mi cuerpo y este sentido, no, no sentía fuerzas. No me podía este, hacer nada porque no sentía fuerzas. Y, este, y siempre que me pasa eso, hago de más, pero este Señor sabe. Como no voy a adorar al Señor. A mi Dios, cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios. Cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo te alabo, las penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va al mal tiempo. Las cosas malas se van huyendo. Y si hay cadenas, se van rompiendo. Y de este mundo libre me siento. Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios. Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios. Cuando yo te alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo te alabo, las penas se tienen que ir. Cuando te alabo, se va al mal tiempo. Las cosas malas se van huyendo. Y si hay cadenas se van rompiendo y de este mundo libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? Oh, mano, voy a orar al Señor, a mi Dios. Así cuando usted se sienta sola, que usted se sienta enferma, que usted o oh enfermo o oh solo, usted empiece a alabarlo. Empiece a darle honra y gloria a Él y, y va a ver cómo se siente, se siente diferente. Y hay veces, sí, no, no les voy a, este, a mentir, a veces yo lo alabo y lo alabo y nada pasa, sigo igual, pero acá adentro, tal vez el dolor sigue ahí, el dolor de cabeza, el dolor de mi cuerpo sigue ahí, pero adentro de mí está el gozo del Señor. Porque le está bueno para nosotros, tan precioso que él este, es digno de toda alabanza y este y él sabe todo, él sabe por qué pasan las cosas. Yo le preguntaba este a veces llorando, gritándole en el cuarto, señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy tirada en esta cama y no me puedo levantar sola? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pero el Señor estaba conmigo, Él ha estado conmigo y Él me ha dado la fuerza, la fortaleza, me ha dado una familia hermosa, me dio un esposo que me amó en esos tiempos, Él me, él me cuidó, Él me levantaba, me ayudaba. El Señor tan bueno, tan maravilloso. Cada día el Señor habla con nosotros si le ponemos atención, a veces no ponemos atención. Ayer fui a caminar, estaba caminando un poquito afuera y pasé por un jardincito que mi nieto le hizo en, hizo en honor a mi esposo. Sembró unas rosas, como a él encantaba las rosas. Sembró unas rosas. Y no sé, tal vez porque se acerca el, el primer aniversario de su vida. Me sentí triste, me sentí sola por un ratito nada más. Pero este, cuando yo vi esas rosas... Y este todo se me murió todas las plantas se me murieron con el calor y este aún las rosas no no han dado rosas se, se, no, no se han muerto, pero están así bien feas, pero cuando yo vi estas rosas tan lindas tan hermosas, dije oh señor, qué maravilloso eres. Que en medio de mi tristeza me enseñas que estás conmigo, así lo sentí yo cuando miré esas rosas, que Él está conmigo, que Él no me deja, nunca me ha dejado ni me va a dejar, nunca Él me va a dejar y así si usted está pasando por algo. El Señor no lo va a dejar y no la va a dejar. El Señor está con nosotros. Solo falta que nosotros lo clamemos a Él. Que nosotros le digamos al Señor, aquí estoy. Aquí está tu hija, aquí está tu hijo. Pero este era todo lo que traía. Te voy a ir en oración. Señor Jesús, gracias Padre por lo lindo, lo bueno, maravilloso que es usted, Señor. Gracias, Padre, por todo. Bendice, Señor, cada persona, Señor, que se ha conectado. Cada persona que se va a conectar más tarde, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Ayúdalos, Señor, los que están enfermos, Señor. Ponga su mano santa sobre ellos, señor Jesús. Los que están pasando por cáncer, señor Jesús. O por tantas enfermedades que están pegando ahorita, señor. Que usted esté con cada uno, señor. Le pido por la hermana Norma, señor, que usted le dé fuerzas en su cuerpo, señor. Que usted le dé fuerzas en su espíritu, señor. Que usted, señor Jesús, mande esos ángeles de paz, señor, ese cuarto donde está. Gracias por lo que usted ha hecho. Então, <laughs> Ya, Señor. Gracias por las personas que usted ha puesto en el camino de ellas, Señor. Oh, gracias, Señor, por lo que usted va a seguir haciendo, Señor. Toca a la hermana Dixie, Señor. Toca a los que la están cuidando, Señor. Toca al hermano Jan, Señor Jesús. Oh, Padre mío, toca a los iguales, Señor. Usted ve, está en el hospital ahorita, Señor. Pero hay poder en su sangre preciosa, Señor, para sanarla, Señor. Ayúdala, Señor, ahí donde está. Manda ángeles de paz, Señor. Ayuda a su familia, Señor. Padre Celestial, ayuda, Señor Jesús. Los que están pasando, Señor, la pérdida de un familiar, Señor. Allá, Señor, en Maine, donde estas personas perdieron sus familias, Señor. Sus seres queridos. Que usted los conforte, los consuele, Señor. Que usted consuele, Señor Jesús. A cada uno, Señor, que está en el hospital herido, Señor, consuela a las familias, Señor. Oh, en el nombre de Cristo Jesús también, Señor, consuela a la familia Smith, Señor. El hermano, nuestro obispo, ha perdido a su papá, Señor, pero usted, Señor, está con ellos, Señor. Usted se llevó un precioso hermano. Oh, Señor, estamos tristes porque no. Ahorita ya no lo podemos ver, Señor, pero un día lo vamos a ver allá, Señor, con usted. Y él está gozando ya en los brazos suyos, Señor. Oh, gracias por la vida de ese hermanito, Señor. Gloria a su santo nombre, Señor. Padre, ayuda, Señor, todos los países, Señor, que están pasando, Señor, por cosas, Señor. Ayuda a Guatemala, Señor Jesús, a recuperarse, Señor, de todo esto que está pasando. Ayuda a Israel, Señor. Oh Padre Celestial, ayúdalos allá en México, Señor, los que ha, están sufriendo por este huracán horrible que pasó, Señor. Tenga misericordia de ellos, Señor. Oh Señor, todo, Señor, lo dejo en sus manos santas de amor y de misericordia, Señor, en su santo, precioso nombre. Amén. Pero este, gracias los que se han conectado, los que se van a conectar más tarde. Este. Quiero que sepan que Iglesia La Roca les ama y si tiene este petición nos la puede mandar. Mañana es nuestro culto de oración, estaremos orando este por ustedes, por los que más de petición y por los que yo ya sé que que este, que necesitan algo del Señor, pero que el Señor los bendiga grandemente. Un abrazo.